que el alimento sea tu medicina y la medicina sea tu alimento. Hipócrates definió los principios de la medicina en la antigua Grecia y postuló esta máxima, que hoy se cierne en brillantes caracteres holográficos sobre el escenario principal del Foro Económico Mundial de Davos. Estamos en el año 2035 y el tema central para este año es cómo conseguir que la nutrición personalizada esté más disponible para aquellos que no pueden pagarla y disfrutar de sus beneficios. Y las grandes preguntas en estas reuniones son si los metaborrelojes, sí, los metaborrelojes o los implantes, sí, sí, los implantes u otros rastreadores de nutrición personal deben ser gratuitos para todos, como ya lo son en algunos países nórdicos. ¿O por qué la nutrición personalizada es buena para las empresas? O por último, el debate permanente sobre cómo los gobiernos pueden regular con mayor efectividad el uso corporativo de los datos personales de los consumidores. Y en medio de todos los argumentos existe un amplio consenso sobre cómo el aumento de la nutrición personalizada ha contribuido muchísimo a promover una alimentación saludable y respetuosa con el medio ambiente durante la última década. Fijaos, en 2031, la proporción de estadounidenses obesos se redujo por primera vez en más de 20 años y la tasa de diabetes ha caído durante 3 años consecutivos desde su máximo histórico del 22%. Y por cierto, los europeos ya somos más delgados y más saludables. Pero el progreso ha sido más lento de lo esperado y en los mercados emergentes la obesidad sigue aumentando, lo que obstaculiza su crecimiento económico, claro. Y la alimentación respetuosa con el medio ambiente es cada vez más popular en el mundo rico, es cierto, pero todavía no está para nada en el camino de alcanzar el objetivo de una dieta de salud planetaria, como establecieron 37 científicos en 2019 en aquel artículo publicado en The Lancet, que ya sabéis, es una revista sobre medicina y salud. Y ese objetivo, que los grandes fabricantes de alimentos y muchas otras empresas se comprometieron a apoyar, exigía una reducción del 50% en el consumo mundial de carnes rojas y de azúcar y una duplicación del consumo de frutos secos, frutas, verduras y legumbres entre 2020 y 2050. Que la nutrición personalizada es la mejor manera de impulsar la demanda de alimentos más saludables y ecológicos se hizo evidente a mediados de la década de los 20. Y una década antes los científicos ya habían comenzado a desentrañar por qué las pautas dietéticas basadas en las pirámides alimenticias
con aquellos estratos de azúcar, grasas y demás, no conseguían cambiar el rumbo de la diabetes, de la obesidad o de otras enfermedades causadas por una mala alimentación. Las diferentes dietas con nombres pegadizos, como ketodieta o paleodieta, ¿os acordáis? Fueron eficaces para algunas personas, pero también inútiles para la gran mayoría que intentaron seguirlas. Y las personas que perdían peso, a menudo no continuaban con la dieta porque era realmente complicado. Las dietas aparecieron y desaparecieron hasta la década de 2020 y además requerían una fuerza de voluntad de hierro y una planificación muy cuidadosa. Sin embargo, su mayor problema fue su incapacidad para reconocer que los cuerpos de las personas reaccionan de manera diferente a los mismos alimentos. Y a finales de la década del 10, la creciente evidencia científica mostraba que las comidas que eran perfectamente saludables para una persona, en otra, podían producir diabetes, obesidad o enfermedades cardíacas. Y resultó que incluso la misma comida ingerida por la misma persona en un momento diferente del día podría metabolizarse de una manera más o menos saludable, pero dependía de otros patrones, de alimentación, de sueño o ejercicio. Y el descubrimiento más crucial fue el papel del microbioma, esa colonia de más de 100 billones de microbios que viven en el intestino humano. Y resultó que el microbioma era la fábrica que convertía los alimentos en las diversas sustancias que el cuerpo necesita para funcionar, pero también en otras sustancias que causan problemas de salud. Y el microbioma de cada persona es único y específico. Un hito en la idea de la nutrición personalizada fue un estudio publicado en 2015 por investigadores del Instituto Weizmann en Israel. Fijaos, idearon un algoritmo basado en la inteligencia artificial que podía predecir con precisión la respuesta de un individuo a cualquier alimento. Y esta respuesta se medía mediante el control continuo de la glucosa en la sangre con un pequeño dispositivo conectado a la parte superior del brazo. Y los picos de glucosa después de las comidas son marcadores conocidos para el aumento de peso y de una gran variedad de trastornos metabólicos. Así que el algoritmo utilizó datos sobre el estilo de vida, antecedentes médicos y la composición del microbioma. Y en 3 años, los científicos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania ya habían replicado el trabajo del equipo israelí y el negocio de la nutrición personalizada entró en una nueva era. El objetivo de la nutrición personalizada es dar recomendaciones específicas según tu genotipo para poder fomentar la salud, según las variantes genéticas que tú predispones para poder mejorar tu dieta según eso. Todos los individuos vamos a responder de manera distinta a las dietas por nuestras bases genéticas. Para analizar los genes implicados en tu metabolismo y darte una dieta metabólica, según tu ADN, pues vamos a analizar los genes que están implicados, por ejemplo, en el control de la ingesta, en la termogénesis, en la señalización de la insulina, en la percepción gustativa, en el metabolismo de los lípidos, en los genes implicados en hipertensión, en inflamación, en ritmos circadianos. Entonces, luego con esto, pues lo que ¿qué hacemos? Hacemos un mapeo genético de tu metabolismo analizando todas estas variantes genéticas implicadas en él para poder dar las dietas diferentes, ¿verdad? Los test genéticos van a ser esa herramienta con la cual nosotros vamos a analizar los polimorfismos o esas variantes genéticas implicadas, por ejemplo, en el metabolismo o en el rendimiento deportivo o en una enfermedad celíaca o intolerancia a la lactosa, y se hace un mapeo genético del metabolismo o para mejorar el rendimiento deportivo según la disciplina deportiva que tenga el paciente o el individuo, ¿verdad? O acá pues las recomendaciones ya sea para celiaquía o lactosa. Entonces con todo esto pues damos una recomendación nutricional personalizada para que el paciente o el individuo pueda mejorar su estado de salud, y es prevenir la aparición de enfermedades crónicas teniendo un conocimiento previo, ¿verdad? De la predisposición que pueda tener el individuo a padecerla para poder evitarla. A principios de la década de 2020,
se disparó el número de nuevas empresas que ofrecían asesoramiento nutricional personalizado mediante algoritmos. Algunas usaron muestras de fluidos corporales enviadas por correo, o bien dispositivos de monitorización continua para rastrear los niveles sanguíneos de glucosa, de lípidos, de vitaminas. Algunas compañías, por ejemplo, Day2, Million Science o Soe, también hicieron un mapa del microbioma a través del análisis genómico de todo lo que se encuentra en una muestra de heces de una persona. Sin embargo, muchas otras hicieron solo lo mínimo: verificar un puñado de genes que se habían relacionado con ciertas reacciones a varios alimentos. Así que esto tuvo una utilidad muy limitada y a finales de la década de 2020, el mercado había alcanzado ya la madurez después de una sacudida brutal. No obstante, un grupito pequeño de empresas sí que han prosperado y ahora son nombres que ya nos resultan familiares. Están en nuestra casa. Por ejemplo, Eat Logic, comer con lógica, que es la segunda potencia del sector y que el mes pasado llegó a un acuerdo con Google para ser adquirida y ya se encuentra a la espera de la aprobación de los reguladores. Todas estas empresas líderes tienen esencialmente el mismo modelo de negocio: sus aplicaciones y algoritmos que identifican lo que las personas deben comer y evitar y realizan un seguimiento de lo que hay en sus despensas, frigoríficos y carritos de la compra. Claro, directamente online. Y las recetas generadas por inteligencia artificial utilizan las combinaciones de sabores preferidas por los principales chefs. Las aplicaciones también analizan los menús de los restaurantes y recomiendan qué platos pedir, a veces con pequeños ajustes como cambiar una verdura por otra o el aderezo para las ensaladas. Y todo esto ayuda a las personas a realizar correctas elecciones alimentarias. Y la precisión ha mejorado constantemente a medida que los implantes y dispositivos portátiles emparejados con estos servicios han vuelto más pequeñitos, más baratos y más eficaces. Los fabricantes de electrodomésticos como Philips o Samsung han sido fundamentales para el ecosistema de nutrición personalizada desde el principio de la década de los 20. En Davos, sus directores ejecutivos han discutido sobre los desafíos y también las oportunidades para la salud pública en el desarrollo de modelos más baratos para los mercados emergentes, donde el número de hogares de clase media está creciendo rápidamente y donde la obesidad también es más común en este segmento demográfico. Y los responsables de esta industria calculan que en países como la India o Kenia, alrededor del 20% de los hogares pueden permitirse ya un frigorífico inteligente, aunque es cierto que con muchas menos funciones que los modelos estándar que actualmente se venden en Estados Unidos. En 2034, ya más de la mitad de los hogares estadounidenses tenían un frigorífico inteligente vinculado a su cuenta de nutrición personal. Y la industria alimentaria también se ha adaptado con una rapidez sorprendente a la revolución de la nutrición personalizada después de la lentitud con la que se avanzó para reducir la sal y el azúcar de los alimentos procesados. Su transformación se nota clarísimamente en las estanterías de los supermercados, donde los alimentos procesados están disponibles en múltiples variantes y diseñados para cada uno de los principales tipos de metabo identificados por los científicos. Algunos productos, por ejemplo, son más ricos en grasas, otros en fibra, otros son más pobres en proteínas, depende. La carne y el pescado artificiales cultivados a partir de células madre animales, en 2034 ya superaron a la variedad tradicional por volumen de ventas y también están disponibles en variedades de tipo petabo, que incluyen diferentes proporciones de grasas, de proteínas, de minerales o de vitaminas que se encuentran en productos animales reales. Los menús de los restaurantes también atienden cada vez más a los metabotipos más frecuentes entre su clientela. La carne de esta hamburguesa es de vaca. Pero si de MacPos dependiera, esto no será así por mucho tiempo. Su intención es revolucionar la producción de carne. Su idea, que la carne del futuro proceda del laboratorio.
Supondrá una mejora porque no habrá tantas emisiones de CO2. Eso es bueno para el medio ambiente. Necesitaremos menos recursos para producirla, por lo que podremos producir mucha más carne y alimentar a todo el planeta. En Maastricht, Países Bajos, Post ya ha comenzado a llevar sus visiones a la práctica. En realidad, es médico especialista en enfermedades cardiovasculares. Desde 2004 intenta producir carne a partir de células musculares de vaca. Las células madre que su equipo necesita pueden extraerse de un filete o de una vaca viva a la que ni siquiera es necesario sacrificar. Solo se necesitan unas pocas células para cultivar más de 10 toneladas de carne de vacuno. Parece carne picada normal, pero la primera hamburguesa creada en 2013 no estaba destinada a la venta. Su costo fue de 250.000 euros. Quería demostrar que era técnicamente posible y, de paso, que hay buenos motivos para que lo hagamos. Pero aún hay que mejorar el sabor. Esta carne sintética tiene un sabor seco. Le falta grasa. Post quiere solucionarlo cultivando también células adiposas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo creamos tejido graso. Estos espaguetis son de células grasas. Este visionario calcula que en 7 años las hamburguesas artificiales llegarán a los restaurantes. También se podrían producir filetes y carne de ave o cerdo. Mi visión personal es que en 20, 30 o 40 años todos consumiremos carne artificial y no sacrificaremos animales. Quizás contemplemos los tiempos actuales como bárbaros por haber criado y sacrificado tantos animales solo para comer carne. Si el consumo global de carne continúa aumentando como hasta ahora, la carne de laboratorio podría llegar al mercado aún antes de lo que piensa Post. Uno de los temas más polémicos y discutidos en Davos ha sido cómo conseguir que la nutrición personalizada sea más asequible. Los servicios de primera generación, que se ofrecieron a principios de los años 20, costaban varios cientos de dólares en las suscripciones iniciales y a partir de entonces se pagaban elevadísimas tarifas mensuales, ¿os acordáis? Los planes más básicos de hoy son aproximadamente un 80% más baratos, pero sí, después de estar ajustados a la inflación. Además, los usuarios que permiten que los proveedores vendan sus datos personales obtienen importantes descuentos, aunque algunos reguladores buscan restringir estas prácticas. Las empresas, las compañías de seguros de salud y los gobiernos subvencionan cada vez más los planes de nutrición personalizados y ofrecen cupones y otros beneficios a aquellos usuarios obedientes. Pero el coste no es el único obstáculo para una mayor aceptación. En Inglaterra, el Servicio Nacional de Salud ofrece un plan gratuito para todos, junto con dispositivos personales subvencionados que se pueden vincular a este plan. Y esto ayuda a explicar por qué alrededor del 70% de los adultos en Inglaterra utilizan ya un servicio de nutrición personalizado y han conseguido como país la tasa más alta del mundo. Pero hay que convencer al 30% restante, que incluye a muchos de los que más se beneficiarían además si cambian sus dietas alimenticias, y para ello se necesitará mucho más que dispositivos gratuitos. Y es que muchos de estos díscolos ven con malos ojos el sistema debido a las teorías de la conspiración que los médicos, los investigadores y los expertos luchan por disipar. En el debate final, en el escenario principal de Davos, la mayoría de los ponentes se mostraron optimistas sobre el potencial futuro de la tecnología, mientras que otros estaban preocupados por la dificultad para convencer a estos grupos vacilantes. Y la discusión terminó con una nota agridulce. La nutrición personalizada, al parecer, no es del gusto de todo el mundo.
Since the dawn of man, meat has been on the menu. Then a pure beef hamburger. Chick-fil-A. Over a pound of meat. We have the meat. And even with growing trends of vegetarian diets and plant-based substitutes, around 89% of the world population consider themselves omnivores. We have come a long way from our hunter and gatherer roots. We have managed to establish a whole industry designed to feed almost 7.7 billion people. We've maximized production and we managed to reduce hunger over the past couple of decades. And although we've become exceedingly efficient at putting meat on the table, raising livestock animals by the billions comes with its own set of consequences. If animal agriculture continues to expand the way it has, there is a risk that we won't be able to stop climate change. But with rapid advances in technology, we might soon see a food industry that leaves all those problems behind. I'm about to be one of the world's first commercial customers for lab-grown meat, cultured meat. It's Eat Just As the company, and I'm very, very excited. Here is the chicken. Looks pretty crispy outside. That's really good. I mean, look, it's really tasty. Here at 1880 in Singapore, cultured chicken is being served under a regulatory approval granted by the Singaporean government. It's the very first time a cultured meat product, meat made from animal cells grown in a lab, has been approved for commercial sale. Eat Just, the company behind these chicken nugget-style dishes, is based out of San Francisco and got their start in 2011 developing plant-based egg substitutes like mung bean scrambled eggs and mayonnaise. But it wasn't until 2017 that they announced they were shifting focus to a cultured meat product. In order to feed the world that we live in, a lot of animal protein, we need to take a third today, and it'll be more tomorrow, of our world and make it dedicated to feeding chickens and cows. We go to areas that are filled with biodiverse rainforests, taking a bulldozer to them and planting soy and corn to feed the chickens that we eat. Climate change is accelerated by the kind of animal production that we engage in. When we bring animals in tiny little spaces, that accelerates the probability that more zoonotic diseases are going to impact our families. And from a morality perspective, why do we need to cause any harm to any other living thing to have dinner that tastes good? It does not have to be that way. And those things underlie the force of this idea. The meat alternatives that have made it to the market thus far have been plant-based. Imitation beef and pork made from ingredients like pea protein and coconut oil by companies like Beyond Meat and Impossible Foods. That's a very different proposition from cultured meat, which is made from actual animal cells. I'm a huge fan of any company, of any person trying to make a product that's improving the food system, including all the plant-based proteins. Maybe in some future menu, you'll have this kind of cultivated chicken and you'll also have a plant-based version. That's fine. But I guess you have to ask yourself, in our lifetime, is that diner likely to also remove the conventional option on the menu too? We do think we need a more permanent solution. We do think we sort of need, if you will, an end game to this problem. And we just think this is more likely to be the path to achieve that. So animal cell technology has been around for several decades for applications such as development of vaccines and other biotherapeutics. The first known prototype of cultured meat was done by Mark Post earlier in 2011. And essentially, he was developing a beef patty. It was a very expensive prototype, if I'm not mistaken, above 250,000 euros at the time to produce just one beef patty. It was more of a proof of concept to really demonstrate that this technology is possible and that it can be done. The way that we grow and produce cultured chicken is essentially we isolate chicken cells from chickens without having to kill them. So from a small biopsy, for instance, we immerse these cells in a liquid broth that contains the nutrients that the cells need to survive and be healthy and to grow. We really need these cells to multiply to reach the numbers that are sufficient to make a meat product.
we're looking into the cells that are really important for meat. So we think about muscle cells, fat cells. By that isolation, we are able to form those muscle tissues in culture. The culture happens inside of a fermentation tank, what we call the bioreactor, which is essentially providing the same conditions as the animal body. Warm temperatures, some sort of mechanical stimulation, so that the cells are exposed to very similar conditions that they have inside of the animal. After the cells proliferate and reach a certain density, the final step is essentially to separate those cells from the liquid broth that they are in. We just make sure that the product meets our quality and safety standards, and then those cells are ready for consumption. Milk, cheese, yogurt, a lot of those derive from fermentations. The only difference is that they are starting from a different cell type. In this case, we're just using the animal cells as the initial and beginning of the product. Eat Just has developed chicken nuggets so far, with far more textured chicken breasts planned for the future. But another cell-based meat startup, Memphis Meats, has already started working on culturing other animal cells as well. We've done beef, we've done duck, we've done chicken, and these are things that are favorites in various parts of the world. For instance, you know, people in America love beef and chicken. People in China love duck. So we wanted to show that we at Memphis Meats can produce meats that we as a global population love to eat. There's a lot of similarity in how we grow the meats from various animals or fish. But they're also different because of nutrients they need and how they actually come together to form the final product, the meat. And I think it's very similar to how we also grow various animals. There's similarities in the feed that we give cows and pigs and chickens, but there's also differences how we cultivate, and it's very similar for us as well. So we've been working with the FDA and the USDA for the last 3 years and really developing the guidelines on how this food should be regulated when we come to the market. As soon as we get regulatory approval in the United States, people will be able to go to their supermarket and buy it and enjoy it. They'll be able to go to a restaurant near them and order meat directly from animal cells. But it's not just getting the meat right. Once approved, the gates open to a very high potential demand, and scaling becomes the next big hurdle. Before, we can only make chicken for myself, my friends, my girlfriend, my family, my colleagues. Now we actually have the ability to make chicken for millions of people. So that allows us to invest and to allow the economies of scale to drop the price. The second is we need to reduce the cost of the nutrients that these cells are consuming. So I think chicken feed raises or drops the price of chicken. The nutrients we feed ourselves does the same thing. So we need to drive that down. The cell density is another technical element. We need to continue to increase that, and hammering on those things over the course of the next 5, 10, 15 years will put us in a place where we're significantly below the cost of this animal protein. And that will be one of the main inflection points that will lead to a new way of eating meat. So here is a close-up of a half-eaten crispy chicken bite. You know what? What I'm really thinking is, I'm eating chicken. I like chicken. You know, the normal chickens I eat, I don't know where they came from. And so I don't know why I should be very stressed where this came from either. The meat market is worth more than $1 trillion annually, and there are over 60 startups in the cultured meat field. Cultured meat has attracted several prominent investors, including Sergey Brin, Richard Branson, and Bill Gates. What is also interesting is that even meat giants such as Cargill and Tyson have invested in space. It's this disruptive potential of the market, as well as the promise to greatly reduce the climate impact of meat production, that has attracted investors. It remains to be seen who will get regulatory approval in which countries, and whether consumers will like lab-grown meat enough to make the switch. And while there's no evidence that lab-grown meat is any less healthy than traditional meat, there's an ongoing debate over how healthy eating meat is in general. But if these products are a success, they could be the beginning of a more humane, less destructive meat industry. The food and ag industry is the most innovative industry in the world.
it's always figured out how to feed a growing population. And we've never failed doing so. And it's been very clear to us that we are part of that, and we're going to figure out how to feed the next 3 billion people joining us. And I just see an evolution. We can do this a bit differently. We can do this in a way that is consistent with the kind of people that we want to be, the kind of planet that we all want to live in. We can build a food system that reflects really the best characteristics of who we are. And that makes me really hopeful. La carne cultivada representa una de diferentes soluciones que tenemos para producir proteína de una forma alternativa. Hasta el día de hoy, el principal sistema de producción de proteína en el mundo es la ganadería tradicional y fundamentalmente la ganadería intensiva, que ha sido capaz de satisfacer un gran incremento de la demanda de proteína, porque ha habido un incremento importantísimo de la población a nivel mundial, cosa que sigue sucediendo, pero que no va a ser posible minimizar los impactos que tiene, fundamentalmente de sostenibilidad, si no creamos nuevas soluciones para producir. Y es en este marco en el que surge la carne cultivada junto a otras proteínas alternativas, como las proteínas de las plantas, por ejemplo la soja o el guisante, la proteína de los insectos, incluso la proteína de las algas. La tecnología que empleamos en Biotech Foods está basada en medicina regenerativa, que es una tecnología que se viene empleando ya durante 3 décadas y fundamentalmente consiste en extraer células de un animal donante, para lo cual no se necesita sacrificar. Nosotros trabajamos con especies terrestres, fundamentalmente bovino, y a partir de estas células, células musculares, ponemos en un fermentador, en una gran olla, digamos, ¿vale? Y estas células, fundamentalmente, lo que hacemos es que estén en las condiciones que normalmente estarían en un cuerpo animal, es decir, de temperatura y de distribución de gases, fundamentalmente oxígeno, y las nutrimos, las nutrimos con aminoácidos, con vitaminas, con sales inorgánicas y otro tipo de suplementos, para que hagan su función vital, que es reproducirse, es decir, expandirse, expandir la capacidad, la población, y a partir de ahí fusionarse para formar tejido, es decir, músculo. Cuando hablamos de carne, fundamentalmente hablamos de músculo, no solo, porque es verdad que la carne también incorpora grasa, incorpora tejido conectivo, sangre, pero la parte nutricionalmente más interesante de la carne está en el músculo. Es la proteína, es una proteína de alta calidad que contiene todos los aminoácidos esenciales que podemos tomar en una sola ingesta. Y por eso, obviamente, el ser humano ha consumido durante tanto tiempo carne. Biotech Foods es una empresa que se fundó en el año 2017. Obviamente es un proyecto muy intensivo en desarrollo de tecnología. Durante todo este tiempo hemos trabajado para poder empezar a escalar la producción de los productos que nosotros fabricamos y de esta manera poder llevarlos ya al mercado. Para llevar al mercado, ahora mismo nos enfrentamos a un proyecto de escala industrial en cuanto a productividad se refiere y también regulatorio. La carne cultivada es un producto que se va a autorizar por primera vez, con lo cual hay que someterse a una serie de test de seguridad para demostrar que es seguro su consumo para los consumidores, y una vez que todo este proceso se culmine, podremos empezar a ver los productos en los supermercados. Bueno, es muy buena pregunta, ¿no? Realmente, ¿cómo el consumidor está percibiendo toda esta nueva tendencia de productos que fundamentalmente nos ayudan a paliar los efectos secundarios que tiene en la sostenibilidad del planeta muchos de los alimentos que consumimos? Pero lo que necesita el consumidor es tener opciones, y en eso es en lo que trabajamos. Fundamentalmente, tenemos dos factores que nos hacen prever que este tipo de producto va a tener una buena acogida entre los consumidores. Uno, son las proteínas alternativas, que ya son una realidad. Como hemos comentado antes, las proteínas provenientes de las plantas, de los vegetales, ya están en el mercado
y están gozando de unos incrementos de venta importantísimos en los últimos 3 años. ¿Por qué? Por esa concienciación del consumidor hacia factores o valores de sostenibilidad, ¿vale? Y por otro lado, se han realizado múltiples estudios de mercado, no solo en España, donde Biotech Foods ha hecho el suyo propio, sino en otros territorios, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, donde sí se ve una actitud muy positiva del consumidor a probar estos productos que son naturales, que desde el punto de vista nutricional son muy saludables y sostenibles. Pues para Biotech Foods recibir el galardón Emprendedor 21 fue muy importante, fue el primer premio que recibimos. Cuando la empresa acababa de nacer, llevábamos muy poco tiempo trabajando en el desarrollo de nuestros productos, en un área en el que todavía era muy desconocida, con lo cual nos dio mucha visibilidad, nos ayudó a establecer más relaciones o a fortalecer más relaciones con instituciones, con otras empresas, con centros tecnológicos, para que se pudieran sumar a nuestro proyecto y nos acompañaran en este viaje, ¿no?, tan apasionante que es el de la carne cultivada.